Peter. Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pasa igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no, no hace falta. Lo sé. Es que quiero. Debería mirar el despacho de Lee. ¿Te ayudo con las verduras? Oh, descubrí hace tiempo que eres más útil fuera de la cocina que dentro. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento a salvo. Es la primera vez que veo esa sala. La sala que vi mientras me colaba. Debería estar al otro lado del altar. Los padres de Lee. Parece que hay una cerradura en el marco. Creía que los padres de Lee le habían abandonado. ¿Por qué dedicarle un altar a la gente que te repudió? Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. El diario de Lee. Seguro que encaja en el retrato. Al altar de la foto le falta la imagen. ¿Una especie de cerradura? Vaya. ¿Qué escondes, Lee? Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo imbuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? ¿La obsesión de Lee con las máscaras? ¿Es algo junguiano? Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio, hasta que se convirtió en uno. Chungo. Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi ira. Mi padre diría que he perdido el equilibrio. No entendería que la única forma de luchar contra un monstruo es convertirse en uno. Vaya,
es la carpeta que MJ encontró en la casa de subastas. Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Si la policía o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba fuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un meeting de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno, debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo. ¡Un momento! ¿Pero qué? Doc. Hola, Peter. Dame un segundo. Vaya, mira todo este material nuevo. Tenemos que aprender a organizar mejor nuestro espacio de trabajo. ¿De dónde has sacado todo este equipo? Me he cobrado unos favores y he pedido un préstamo. Es como si empezáramos desde cero. Pero esta vez será distinto. Ha estado ocupado. Esto es solo el principio. ¿Sabes? Hasta ahora había enfocado las prótesis desde el ángulo equivocado. ¿Para qué hacer que la gente vuelva a ser como antes si podemos hacerla mejor? Vale, creo que esto servirá. ¿Listo? ¿Va todo bien? ¡Maldición! Todo esto es culpa tuya, Norman, hijo de... Ya sé a quién no le va a entregar su voto. Lo siento. Tengo la costumbre de hacer chistes malos cuando estoy tenso. El chiste es bueno, Parker. Soy yo el que saca las cosas de quicio. No, no importa. ¿Por qué no descansa? Recogeré todo esto y probaremos luego otra vez. ¿Puedo preguntarle algo?
a que Norman no le cae demasiado bien. Éramos compañeros en la universidad. Nos hicimos amigos. Y montamos un negocio. Los dos soñábamos con cambiar el mundo, pero no de la misma manera. Espere. ¿Estaba en Oscorp cuando se fundó? Bueno, el nombre es en parte por mí. Durante el máster todos nos llamaban las OS. Si a eso le añades Corp, te queda un nombre pegadizo. ¿Y por qué lo dejó? Norman se obsesionó con la genética. Con un proyecto que podría llamar poco ético. Hubo varios abogados de por medio. Decidí irme y pedir la liquidación. Pero el dinero no me duró mucho y ahora vivo de subvenciones. Como este proyecto fracase. Tranquilo, funcionará. Deje que lo arregle un poco. Haré más café. Ejecuta un diagnóstico en la unidad de control. Podría ser un cortocircuito. ¿Por qué no pruebas tú ahora? Lo conseguimos. Pues ahora, a la interfaz neural. ¿No cree que es demasiado para uno solo? ¿Podrá con todo? Viendo el desastre de hoy, diría que no. Aún no he encontrado otro trabajo. Pero los fondos... Lo sé. Y no pasa nada, ya me apañaré. ¿Qué más dan unos dólares cuando quieres cambiar el mundo, no? Y brindo por ello. ¡Peter! No te vas a creer lo que ha pasado. ¿Esa dirección que me diste? Estuve allí. MJ. Lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Lee nunca se dará cuenta! Tombstone. Tienes razón. No se dará cuenta. Porque no estará allí. ¡Maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! Tienes pelotas, Rick. A ver si se rompen. Tremenda decepción. Y ahora necesito otro soltador. Dame la vuelta. Tengo que llegar al despacho. ¿Todo bien, Paco? Vamos. Por fin. Unos planos.
Un blindado. Esto es lo que le están construyendo a Lee. ¿Para qué querrá un vehículo blindado? Tiene que haber algo más. Allá vamos. Rastreadores GPS. ¿Para qué los usa Tombstone? Bien, muchachos. Hora de moverse. Sacad todo el equipo de mi oficina. Hay que irse. Vale, te diría que no volvieras a hacerlo, pero como sé que te va a dar igual... Toma. Llévatelos para la próxima. Es guay. Gracias. Sabes que Tombstone está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad. La mía es... Lo que estás cocinando ahora. Huele genial. Pollo al curry. Está hecho a fuego lento. No tendrá masa. Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No. La catástrofe del pegote de masa. ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero. Tus vecinos me odiaban. Sí, se alegraron de nuestra ruptura. Sí. Bien. A ver qué había en la oficina de Lee. Bueno, está claro que Lee tiene un problema con Osborne. Sí, pero ¿por qué? Aún no lo sé. Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo, sea lo que sea. Sí, lo investigaré. Estaba pensando... ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? ¿A lo Spider-Girl? Spider-Woman. No. Woman. Ayudante no. Compañera. Ah. Otra vez no. Oh. Es tu detecta crímenes. Parece que hay un allanamiento. Charles Standis. Me suena mucho. ¡Oh! El director de Oscorp. Espera, no creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento irme así. ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto... ¿Dónde quieres que la...? Déjala en el sofá. ¿Hasta luego? Sí. A la poli le vendría bien una ayudita. Es probable que haya más adentro. Quedaos aquí. Alguien tenía prisa. ¡Spider-Man! ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standis. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Anda, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado.
¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio la seguridad del aparcamiento. ¿Un 10? En intención. El ascensor no me sirve, saben que estoy aquí. Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor. Desde aquí debería poder subir al ático. Dime, Winty. Vale, ya casi está. No te acerques a la luz. Middle-jin, ¿qué? ¿Fuego? ¿En serio? ¡Muévete! ¡Oh, oh! Ahí está Standish. Vale, ¿ahora qué? Pon la contraseña. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Luces fuera. Probemos otra vez. Ya es seguro. ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros. ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es. El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto, pero no suelta prenda sobre él. Yo soy el único que tiene un registro de ello. Ya no. Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro. Información sobre pagos a un tal doctor Isaac Delaney. ¿Quién será? No lo sé, la verdad. ¡Abajo!
¡Venga, venga! ¡Espera! ¡El ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Detengo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, bien. Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien. ¿Estás bien? Sí, pero no le saqué mucho a Standish antes de que los de Sable apareciesen y me dijeran que me largase. ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo. Porque sabe lo del aliento del diablo. Claro. Sea lo que sea eso. Estoy investigándolo. Creo que tengo una pista. ¿Una pista? Hablas como un poli. ¿No querrás decir... Spider Poli? Yuri, me lo merezco. Fiesta de Halloween. No tengo que cambiarme. Delaney está disfrazado de uno de mis mayores enemigos. Averigüemos cuál es. Todos llevan traje. Son de los míos. ¡Eh, mira! ¡Somos Spidermanos! El doctor Delaney está por... ¡Mira cómo me muevo! Tengo que encontrarlo antes que... Tío, ¿qué pasa con la araña blanca? ¿Te pillaste ese traje en el todo a 100? ¡Vaya! ¡Acudan todos a la diablo! Disculpe, ¿es usted doctor Delaney? ¡Ah, Spider-Man, mi némesis! ¡Esta vez no me cogerás! Oh, no. Humo. ¿Qué será de mí? Este es tu fin, Spider-Man. ¡Ya te tengo! ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaney. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spider-Man. Listillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Comed! ¡Comed, mis pequeñines! ¡Sí! ¡Esto para ti! Busco a Isaac Delaney. Está en la pista de baile. Justo ahí, el lagarto de la bata. ¡Onda! ¡Si es Spider-Boy! Como somos archienemigos, tenemos que entrar. Sí, ¿qué pasa, Spider-Pardillo? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡La cara, Spider-Man! ¿Eh? ¡Pero qué leches! ¡Vaya! ¿Spider-Man debe estar? ¡Viendo todo esto en directo! ¡Por él, Spidey! ¿Qué quieres? ¡Con cuidado! ¡Decidme qué queréis! Es una broma, ¿no? Son armas falsas. ¡Atrás, ya! ¡Suéltale! ¡Agachad las cabezas! ¡Cielo santo! ¡No os matéis!
¿Estáis todos bien? Sí. Vale. Esto... ¡Feliz Halloween! ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Oscorp. ¿Cómo sabe eso? El tiempo escasea, Isaac. ¿Cómo se llama? ¡Se acabó, Lee! Parece que no está de acuerdo. Su nombre... Doctor Morgan Myers. Gracias. ¡No! Debo evitar que pasen a mayores. Ese tío otra vez no. Créeme, es por tu propio bien. Oh, si sirve de algo, siento haberlo hecho. Yuri, te necesito. Recibimos aviso de un tiroteo en la ESU. Sí, aquí estoy. Luego te lo explico. Necesito que encuentres al doctor Morgan Michaels. Martin Lee va a por él. Recibido. Vale, así es como entraré en la oficina de Norman. No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a cal y canto. Debería poder piratear los módulos de la red de seguridad desde fuera. ¿Eres tú de verdad? Un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro por todo el edificio. Debería facilitar las cosas. ¡Qué leche! Equipos, respondan. Equipo Seibol Alpha a la espera. Parece un problema eléctrico. Recibido. Vigilad el exterior mientras reparamos el problema.
Y yo creía que esto sería fácil. ¿Qué? Atención. Alguien está haciéndose con el control de un subsistema. Iniciando protocolo Delta. Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día. Equipo Sable, informad. Inspección exterior negativa a todo. Mierda. Otro subsistema desactivado. Que un equipo escanee el exterior de la planta 85. Recibido, enviamos un pájaro. Andando. Hola, MJ. Estoy un poco liado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish. Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar. Sabía lo del Dr. Delaney. Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels. Vale, pero no hagas tonterías. Ahí está el último. Bien, ya puedo entrar en la oficina de Norman. Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Inspección exterior negativa. ¿Lo cerramos todo? Aún no. El señor... Espera, estoy cambiando a una línea segura. Wilson, te llevo mucha delantera. Mi gente ha revisado todos tus archivos. Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial, será tu palabra contra la mía. Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra. Espera. ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas. Deben de estar hablando de lo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Pues eso, estoy en pleno allanamiento. Un tanto ilegal, pero moralmente aceptable. GR-27. El doctor Morgan Michaels es el científico jefe, pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿CRISPR controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. Fibrosis quística, Huntington... ¡Qué locura! Chungo. ¡Hala! GR-27 es el aliento del diablo. Se diseñó para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo. Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto. El aliento del diablo no se diseñó como arma. Es un tratamiento para enfermedades genéticas. Pero su forma actual es terriblemente imperfecta. Al intentar reparar el cuerpo, lo destroza. Necesitamos encontrar al Dr. Michaels. No confío en que Sable sepa controlar algo tan letal. Puede que tenga una pista. Charles Standish está retenido en el recinto de Sable en Central Park. Seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels. Estoy intentando llegar hasta él. ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Colarse en una de las instalaciones de Sable. El plan puede torcerse rápido. Tengo que dirigirme a Central Park. ¿Dónde estás, MJ? Mierda. ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Standish está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. ¿Charles Standish? ¡Mierda! Charles... ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te he enviado, Lee. ¿No? No. Si quieres matarme, dile que lo haga. Que lo haga él mismo. No estoy con los demonios. No estoy con Sable. Soy una periodista.
y quiero ver cómo paran a Lee. Igual que tú. Watson. He visto tu firma. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía. Pero está ignorando totalmente la Grand Central. ¿Grand Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron. Van a llevarlo allí para obtener... ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Grand Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué leches? Ese no era de Sable. Está claro que no. He oído algo. Lo siento, Charlie. Vale, hora de ¡espera! Irse. ¡No!